dice que yo he hecho comparaciones, como usted dice, ¿va? Para nuestra religión de Centroamérica, ¿va? ¿Por qué otra religión, por ejemplo, los judíos vienen a destruir la nuestra? ¿Va? Yo he estado estudiando la de los mayas, ¿va? También ellos tienen su ungido, su salvador. Entonces, si estudiamos allí, encontramos también un Cristo salvador para ellos. ¿Va? Cierto, lo que pasa es que también existe ciertas, se puede decir, discrepancias en cuando usted hace un análisis de las diferentes creencias que existen en la Tierra, y se va a dar cuenta de la similitud de creencias que hay con respecto a que la Tierra tuvo un principio, un periodo de destrucción, y si usted encuentra las historias de los diferentes pueblecitos a través de la Tierra, se va a encontrar que ellos tienen una historia similar, de que tuvieron un principio, que tuvieron un periodo de destrucción, ¿verdad? Entonces, y hablan de un diluvio, la mayoría de las historias. De varios. ¿Verdad? Entonces hablan de varias destrucciones, pero la base fundamental es de hablan de un diluvio. Es el último que acaba de suceder con Atlantis. Pues y ellos hablan también, y quienes tienen la famosa historia de Atlantis, ¿verdad? Que Atlantis era una ciudad que quedó sumergida y fue destruida. Pero vamos al punto, que en los pueblecitos de la Tierra tienen esa historia similar. Y si usted mira la Biblia, ¿verdad? Tiene ese periodo de historia similar. Ahora, cuando usted quiere comprobar la veracidad, ¿verdad?, de que si lo que está escrito en la Biblia es cierto o no es cierto, bueno, también existe la historia seguida, la historia humana, que corrobora lo que la Biblia ha ido con miles de años de anticipación manifestando lo que así es veraz. ¿Y de qué es eso? No me contáis en eso. Pues ese par de libros o historia, más comparado. Al principio yo la aceptaba como verdad. Los mormones formaron su propio libro, los testigos de Jehová tienen su propia Biblia. Entonces, dice, yo le estoy hablando de la historia seglar, la historia universal, la historia que ha sido escrita no por cómo se llama, por alguien que tenga una religión particular, sino por los escritores de la historia, como por ejemplo está hablando alguien que nosotros, Josefo, por ejemplo, ¿no? Josefo, Plinio, escritores romanos también, ¿verdad?, que no tenían nada que ver con religión, y que ellos escribieron periodos de tiempo, y anteriormente han habido otros escritores que han escrito, ¿verdad?, escritores que, por ejemplo, egipcios, escritores griegos, escritores diferentes, de diferentes culturas, ¿verdad? Eso es lo que estamos, que son hechos históricos que se atestiguan particularmente, individualmente, de la religión, que nada tiene que ver con la religión, pero que atestiguan que estos hechos sucedieron. Mas, sin embargo, la Biblia atestigua que eso tenía que suceder y que ha llegado a ser un acontecimiento histórico de relevancia, pero que la Biblia lo anticipó con algunas veces hasta miles de años de anticipación, de que ese suceso tenía que suceder, particularmente en cierta época. Ahora, cronológicamente la Biblia, ¿verdad?, se puede decir que es veraz, ¿verdad?, porque usted sabe que la cronología bíblica especificó periodos de restauración de Israel, ¿verdad?, que cierto tiempo iba a caer en cautividad y cierto tiempo iba a ser restaurado, y cronológicamente específico cuánto tiempo iba a durar. Y desde el tiempo de restauración del templo, decía, cronológicamente comprobado hasta la venida del Mesías, cuántas semanas iban a ocurrir de años. Entonces se puede especificar cronológicamente hasta la época en que los judíos, habiendo revisado los libros, se dieron cuenta de que el Mesías iba a nacer en tal y tal parte, ¿verdad? En tal y tal lugar, para tal y tal periodo de tiempo, no fechas exactas, pero periodo en que iba a nacer, y el periodo en que iba a surgir como Mesías, ¿verdad? Porque usted sabe que
el Mesías, por ejemplo, él era, él, según la historia judía, una persona no era adulta hasta que cumplía los 30 años. Entonces, cuando Jesucristo apareció, ¿verdad?, predicando ya y como siendo el ungido de Jehová, tenía más o menos unos 30 años de edad. Y si me dice que yo, como he estudiado otra cosa, yo no creo que hacer esas cosas así. Antes las aceptaba, se las predicaba. Y ahora tengo ese problema que yo a veces voy a iglesias a escuchar a un montón de personas muy centradas en el intelecto, en esas creencias así ciegas, cerrada a la letra muerta nomás, pero nada más de vida de vida espiritual, nada más de vida oculta. Y es que yo tengo otro concepto ahorita, y ese es bien difícil para mí volver otra vez a aceptar algo que ya lo acepté anterior, que ya lo viví. Por ejemplo, la creencia que usted tiene ahora es magnífica, maravillosa. Estuve convencido también así, plenamente convencido, pero un día dejé de estar convencido y dejé de estar convencido por mí mismo, es decir, por esa fuerza celestial que se oculta. Entonces, pero usted sabe que esa fuerza celestial que usted menciona, que se oculta, sabe que la Biblia dice que tiene un nombre, ¿verdad? Que llámele Tetragramatón, o llámele Odjebaguqué, o Jehová, o Alá, o Brahma, Chiva, como queramos llamarle. La Biblia dice que se llama nada más Jehová. Y los mismos testigos de Jehová afirman Yahvé, o Jehová, o Jehová, ese es su nombre. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que pues él es el creador de todas las cosas. Él es el que nos ha hecho a nosotros, que Él es el que nos ha dado ese manual de instrucción, y que es el que, por hechos, muestra que es el único Dios vivo. Estoy de acuerdo con eso, pero lo que le quiero decir es que eso hay que hacerlo carne, no solamente creencia. Entonces, allí donde uno deja de serlo, por ejemplo, pues decir cuántas veces un predicador, por ejemplo, cuántas veces habla de Dios, de los cielos, de los infiernos, de ángeles, hijo del demonio, del diablo, y nunca lo ha visto. Bueno, es que como usted mismo está hablando de cosas que son mitos, ¿verdad? Usted está hablando de muchos mitos. Por ejemplo, me está hablando del infierno, ¿verdad? Y si usted históricamente se remonta la creencia de dónde se origina, usted se va a dar cuenta que esta es una creencia que viene de los hindúes. Ahí vemos que, ¿cómo se llama? Los que han creído en un lugar donde las personas van y son torturadas, ¿verdad? Y la Iglesia Católica lo ha, se puede decir, popularizado aún más, y las otras iglesias lo han aún hecho más candente por esos motivos económicos. Pues fíjate que ya, porque ahí está la venta de las indulgencias, yo estoy de acuerdo. Se puede decir las oraciones en pro de fulanito o sotanito. Yo estoy de acuerdo. Con un propósito, ¿verdad? Yo estaba de acuerdo también antes. Mi mamá me había metido a mí esa creencia. Yo solamente creía porque mi mamá me la había pintado negra, la cosa fea, va del infierno, y bonita la otra del cielo. Pero un día salí de esa creencia. ¿Sabe por qué? ¿De dónde salió usted? De dónde la creencia. ¿Pero de dónde salió? Porque yo fui a mi tío. ¡Oh! Entonces usted me está hablando de otro tipo de filosofía. Entonces yo fui y entonces he visto eso. Es más, me acuerdo de mi vida pasada. Otra cosa que los testigos ya no lo aceptan, pero yo como me acuerdo. Pero le digo, bueno, entonces usted me está hablando usted entonces de otras cosas que la Biblia, pues la única... La realidad, ¿verdad?, del caso, para no ir tan lejos, uh-huh, porque tenemos que ir. Porque la realidad del caso es esta. Usted me está hablando de otras cosas. No estoy hablando de Biblia, de recordar. Pero que la Biblia dice, bien claro, ¿verdad?, que la persona, cuando se muere,
dice que no, no, entonces no ahora usted no acepta eso. ¿Por qué? Porque lo voy a decir por qué. Porque hay mucha enseñanza del demonio. No, no, no. Le voy a, aparte le voy a decir eso. Le voy a, se lo estoy diciendo bien claro, ¿verdad? Porque yo no tengo por qué estar, ¿cómo se llama?, dando tanta vuelta. Pero se lo voy a decir bien claro. Que la Biblia es bien enfática al decir, cuando una persona se muere, se muere. No tienen vida más allá. Si usted se pone a razonar un poquito, lo que Jehová le dijo a Adán, por ejemplo, cuando pecó, junto con Eva, cuando pecaron, ¿qué fue lo que Jehová le dijo a la primera pareja? Le dijo que iba a recibir un alma inmortal, que iba a remontarse a los cielos, que iba a ir a parar a otro lugar, iba a ser algún, que se iba a volver un ángel. No, pero es que le voy a decir, hablando de hechos, sencillo, le dijo sencillo que iba a ser polvo, que al polvo regresaría. Este es el cuerpo físico que a mí me transporta. Pero yo dijo, no soy, al mire, polvo volver, mire, dice que yo es sencillo, no, usted dice, la dice, Biblia, dice, es sencillo, decir, yo, usted no cree, no, no, le voy a decir, yo no soy este cuerpo físico, oh, no, entonces usted no es ese cuerpo físico, no, yo tengo este cuerpo físico, yo uso este cuerpo físico, pero yo no soy este cuerpo físico, sí. Inclusive yo puedo perderlo y sigo viviendo, bueno, entonces, es lo mismo usted, eso es, se puede decir, un concepto, no, porque le voy a decir, escuche, escuche,